Y es verdad, acá en la República Argentina. Ganó un premio de TEA del Taller Escuela Agencia por humor en el periodismo, ¿eh? Así que, Diego, felicitaciones, ¿eh? En serio, felicitaciones, muy bien, Dieguito. Corol. Humor en el periodismo. Bien, Corol. Muy bueno. Acá está el informe de Corol ayer. Victoria de River. Y la gente que seguramente se habrá acordado de mí. Gracias, River. Y acá está. Vamos, Corol en River. Muestran todo lo que saben sobre tu equipo. ¿Cuánto mide Marcela Feudale? ¿Quién? Marcela Feudale. No sé quién es Marcela Feudale. ¿Cuántos años tiene el gato de Santulli? 14. ¿Nombre de pila de Pachu Peña? Pablo. ¿De qué cuadro es el dinosaurio Bernardo, Guille? Independiente, a morir. ¿Angie se la tranza Marley o Ricky Martín? No sé. ¿Qué hiciste en el Valero, Germán? ¿Qué es? ¿Un cubo de damas? ¿Un punta tepique? Un esclave. Pasa alguno más o menos importante y lo grabamos, Bailamos ayer. Disculpe que lo moleste. Soy Diego Corol de Videomatch. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Un mangazo. Usted es el que maneja el tablero electrónico arriba de la tribuna. Sí, sí. Yo no le pude decir a los muchachos una cosa que les quería decir. Sí. Se van a Tokio y yo no los pude despedir. ¿Me hace el favor? ¿Le ponen el tablero, muchachos, buen viaje, y lo firma Corol, puede ser? ¿Sí? Bueno, muchachos. En el tablero decía eso. Para hacérselos, encontré el cartel. Ahí lo tienen. Que tengan un buen viaje. Traigan la copa, muchachos. Y después la vemos, nos saludamos y todas esas cosas. El primer gol de Julio Cruz, el segundo de Salas, el tercero que iba a venir de Medina Bello, que después de 60 años, ¿cuánto hacía que no metió un gol Medina Bello? Contra nosotros, y el cuarto Cruz. Hermano, parece que vamos ganando. ¡Bien, ganamos! ¡Vamos, dime! ¿Le pidió algo a los jugadores de River que le traigan de Tokio o nada? Nada, nada. ¿Quiere que le mangue un perfume, algo para usted? Bueno, bueno. Bueno, felicitaciones. A River, chao, hasta luego. Marcelo, estos jugadores de River le rompieron el tú, San Lorenzo, 4-0, van a festejar con la hinchada. Vamos a dialogar con ellos. ¿Le cagaron la fiesta a Tinelli? La verdad que sí. Y bueno, se está acostumbrado a sufrir. ¿Estás cagado? Un poco, sí. ¿Vas a Japón? No sé, ahora va a dar la lista, Ramón. Bueno, yo voy a pedir que te saludos a Ramón. Mandá saludos a Ramón. Chao, Marcelo. No le quisimos hacer cuatro, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? ¿Viajás a Japón? Sí, parece que sí. Ahora nos van a dar la lista y bueno, trataremos de ganar la copa. Te digo algo, vas a viajar a Japón, te doy un lápiz. Este lápiz es para que se dibuje en la raya cuando lleguen a Tokio, porque van a ser muchas horas. Y si lo ves bien, es el famoso lápiz japonés este. Bueno, llévatelo. Gracias. Suerte, viajás a Tokio, acordate. Fuiste figura. En Santiago me dijiste que no jugabas. Vinimos, te hicimos jugar, fuiste figura, vas a ser titular. Dejaste de joder, no llores más, Marcelo. No, bueno, eso... Te estás convirtiendo en cala, espero verte en Japón. Te doy los palitos japoneses para que te vayas acostumbrando. Esto se agarra así, se levanta y se morfa. Sí, se come. Ojo con la cagadera ya, Gracias, papi. Buen viaje y traigan la copa, Enzo, De verdad, Sí. Esto fue para arruinarle la tarde a Tinelli, ¿no? La semana. La semana, el año y la vida. Que disfrute. El goleador del partido, le voy a regalar el diario japonés para que ya se vaya poniendo a todos, no sepan qué dice, en qué rubro están las mujeres, todo eso. Tomá, te lo dejo. No, te lo puedes llevar. Pero no, no entiendo nada de esto. ¿No entendés japonés? No, no. Preguntale a Ramón que sabe. ¿Te confirmaron si vas? Sí. ¿Vas? Sí. Viste, yo te dije que ibas a ir. Llévate el lápiz japonés, Gracias. Para dibujarte la rayita. Es muy probable que no vaya a Japón, porque el presupuesto no nos da. Si me necesitas, no me digas. Un tubazo, yo aparezco. Listo. Le doy aliento. Ya ahí tengo tu tarjeta. Esta es la última moda de lo que se está usando en Tokio. Llévatelo y tráeme un traje de estos. Bueno, ¿de estos? $500, $600. Este, Lilita. Marcelo, como era de esperar.